Vamos a continuar. Me alegro de verlo, coronel. ¿Ha oído ese? Escuche. ¿Qué demonios es? ¿Qué cojones? Formad un círculo. Esto me suena del principio. Abrid bien los ojos, muchachos. Parece que va a ser más duro que la biblioteca. ¡Mierda, fuego, discreción! ¡Defended la línea! Guapísimo, ¿sabes? Las gárgolas esas. ¿Estás bien? La horda se dispersa. Esta es nuestra única oportunidad de llegar a la torre. Sígueme, Tion. No te detengas ni un segundo. Joder. A la izquierda. A la derecha. Vamos, vamos, al lío. Me estoy quedando sin munición, ¿eh? Debería de comprar luego. ¡Uy, va! ¿Y esto? ¿Estoy volando o qué pasa aquí? Tío, mueve el culo, cabrón. Vale, vamos, vamos, vamos. Echa un vistazo en esa habitación, tío. Echa un vistazo. Ya casi estamos. Casi. Es una buena historia que contar. Oh, sí. No, en serio, tío. Somos invisibles. Sabemos la mierda. No sé yo, ¿eh? No, creo que no ha funcionado. Buah, estoy en la mierda, eh. Estoy casi sin munición. En silencio. Vamos. Vamos, busquemos cómo llegar hasta arriba. Por allí.
siempre optimista, amiga. Es más fácil decirlo que hacerlo. Vale, tengo una idea. Subámonos al techo del ascensor. Vamos a intentar desbloquear el freno del contrapeso. ¿En serio? Madre mía. ¿Qué dices? Será divertido. ¿Qué dices? Esto va a estar muy movido. No puedo. LOL, chaval. Un momento. Hostia. Vale. De acuerdo, Artyom. Ahora tenemos que ver cómo subirte ahí arriba. ¡Demonios! ¡Escóndete! Ahora. ¡No! Ok. ¿Y ahora? Hay una escalera cerca, ven arriba. Bien hecho, dice. Responde, Ullman. Acabamos de repeler a unos demonios. Seguimos subiendo. Ya, chaval. Responde, Miller, Miller. Dispara, Artyom, dispara. Responde. Dispara. Vale, pero... ¿Por dónde, compañero? Hostia puta, chaval. Puto vértigo. Uf. Vaya vista, ¿no? Igual la máquina esta no es lo más adecuado, ¿no? ¿Cuál es por ahí? ¿Cuál es por aquí? Tío, ¿en serio? Igual tengo que caer ahí abajo.
Vamos a probar, tío. Vamos a probar. ¡Ay, ay, ay, ay! No, va a ser que no. No olvides usar las granadas en combate. La verdad es que no las utilizo apenas. ¿What? ¿En serio desde aquí? Ah, vale, es por aquí, tío. ¿No? ¿No es por aquí? La UP. Tío, por aquí no es, eh. Voy a tirar de... Coño, por aquí, tío. Necesito balas, tío. Necesito... Y también necesito la mierda esto. ¿Hola? Fua, eso es confiar demasiado, ¿no? ¡Uf! ¿Hola? ¿No es por ahí entonces? No lo entiendo bien, ¿eh? No lo he entendido del todo bien. Yo diría que sí que es esa escalera, ¿eh? Si no, no hay otro... ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ah, vale! ¡Es rápidamente! Vale, 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 vale. No lo había visto eso, tío. Otra vez, la es rápidamente. Buah. ¿Y ahora? Hostia, ¿y ahora para abajo o para arriba? Para arriba no creo que haya nada, ¿no? O igual sí. He hecho bien en bajar. Más tiempo. Ya empiezan las cosas paranormales, tío. Puta. Se ve de puta madre, ¿eh? No sé, no me acuerdo de qué año era este juego, pero... No, hombre.
Vale, hay que ir por... ¿Por aquí? ¡Hostia puta! No lo tengo muy claro, ¿eh? Ah, vale, que hay una escalera. Ok. La señal es perfecta. Aguanta un minuto más y acabaremos con ellos. Vaya rayada. ¡No! ¿En serio? Se supone que iba... No, no, no. What? Vaya rayada, ¿no?
¿Y ahora qué? Me estoy rayando mucho, con esto. Me acerco y se ve borroso, y me alejo y se ve mejor. Y vamos al último. Ir al menú, ir al último punto de control. ¿En serio? Voy a dejar que me mate. A ver. O no sé qué va a pasar. No me va a matar, seguramente, pero. Porque no queda otra. No, no, ya. Ya estoy otra vez en. En el círculo este, tío. ¿En serio? ¿Qué, pero qué cojones, tío? ¿Qué rayada es esta? A ver. Vale. No, 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 tío, no. No sé si esto es el final del juego. No tengo ni idea, no creo, ¿eh? Pero ahora por aquí tengo esto. Y ahora por aquí ya tengo. Ya tengo el cuadrado este, tío, de antes. ¿O no? Voy a por él. Vale, tengo que ir por la puerta donde esté en blanco, ya está. O sea, sin más. Vale. Vaya rayada, chaval. Qué rayada. Ah, no, pero ya no estoy en la puerta. Sigo. ¿Qué? ¿What? ¿What? Hostia, chaval. Me acaba de explotar la cabeza. Si me mata, no. ¿Qué rayada es esto, chaval? Me está explotando mucho la cabeza, ¿eh? Vale, a ver. Es que. ¿Tiene algún tipo de puzzle o? A ver, esta es la primera esquina. Y ya está todo recto, ¿no? Vale, a ver. Si yo voy por aquí. Vale, segunda esquina. Tercera. Cuarta. Y luego aquí ya está la pared. Y esta sería la quinta. Aquí esquina. Vale, volvamos. Cuatro. ¿Eh? Había girado más esquinas. Esta es la primera.
Segunda, tercera, cuarta, quinta. 4, 3, 2, 1. Vale, ahora sí que... Vale, vamos a ir. Seguramente está este tío. Vale. Y ahora la idea es... Si yo voy así todo recto... Mirándole, si le miro, al final me topo con una pared. Buah, chaval. Había otro de eso por ahí, ¿eh? No, por ahí no, por aquí. Superviviente 2033. Me acabo de pasar el juego. Hostia, gracias por el follow. Sí, sí, estoy matando. Hostia, las alertas las debería de quitar cuando esté jugando este tipo de juego. Ay. Hostia, vaya... confusión con esto que acaba de pasar. No creo que me haya pasado el juego ya. Sería muy corto, ¿no? Creo que le llevo 6 horas o 7. Bueno, no, un poquito más. 8 horas o así. Y creo que tenía entendido que duraba 15 horas o así. Así que me sorprendería. Un hombre sabio dijo una vez: aquel que libre una guerra guiado por el amor hacia sus semejantes, siempre derrotará a sus enemigos. Yo inicié mi guerra para proteger a mi familia y a mis amigos. Para proteger el metro, mi hogar. Habíamos ganado. Sin embargo, aún hoy me pregunto, cuando incineramos a los oscuros eliminándonos de la faz de la Tierra, ¿perdimos algo también? Tiene toda la pinta de que termina aquí, ¿eh?
Sí, termina aquí, tío. Termina aquí. Pues sí, creo que he jugado unas 8 horas o así. Bueno, no sé, creo que me esperaba un pelín más. Pero ya he jugado a este juego por primera vez. Y la verdad que impresionante. Sí, justo bien, me lo he pasado. Pues nada, el Metro Exodus, que sale creo que dentro de un mesecito casi. Pues igual me intento pasar el Metro Last Light ese, el segundo de Metro. Que seguro que también es un juegazo. Pero yo había visto en páginas de estas de noticias y demás de videojuegos que este juego duraba unas 15 horas o así. Así que bueno, pero ha sido más cortito de lo que creía. Que tampoco está nada mal. El final me ha explotado la cabeza. O sea, cuando estaba con los bichos esos raros que te están metiendo en la cabeza. Impresionante. Bueno, pues la verdad que juegazo. Nunca lo había jugado. Y lo tenía ahí pendiente desde hace tiempo, desde hace años. Así que me alegro de haberlo jugado. Y nada. Toda la serie esta de Metro 2033 está resubida en YouTube, ¿vale? Por si os habéis perdido algún capítulo y queréis veros, pues yo qué sé, la serie, pues ahí la tenéis. Subida en YouTube. No creo que salga en plan como en las películas, ¿no? Ahora al final alguna escena. Yo soy el típico que en el cine me quedo hasta el final para ver si hay alguna escena nueva o para el siguiente juego o algo. Siguiente juego, siguiente película, siguiente serie, etc. No creo que salga nada. Pero muy guapo, ¿eh? El tema de la máscara, el tema de que el tiempo para el aire, el... Está muy, muy guapo. Es todas esas cosillas, todos esos detalles, el mechero. Lo de la brújula te ayuda un montón, porque si no irías súper perdido. Hay en algunas ocasiones que tienes que correr hacia adelante y demás, con la brújula me va muy, muy bien. Pero bueno, parece que termina aquí Metro 2033. Unas 8 horas creo que me ha costado pasármelo. Así que... creo que ya vamos a ir terminando aquí. En realidad unas 8 horas. No, llevaba ya 6. 7. Unas 7 y media, ¿eh? 7 y media por ahí. El Metro Last Light, o como se llame, también es de ese estilo. Unas 7, 8 horas. Me lo intentaré pasar antes de que salga el Metro Exodus, ¿eh? Así que... tampoco me lo he pasado ninguna vez ni nada. Así que... lo tengo más que pendiente. Este me ha encantado, la verdad. Sobre todo en el cuando estás en el metro y demás. Y te empiezan a meter en el mundo. Está muy, muy guapo. Sobre todo la escena que más me ha molado. Cuando es en el metro y están... el metro fantasma, creo que era. O la estación fantasma. O maldita, no me acuerdo ahora bien el nombre. En esa estación está muy, muy guapo. Cuando están los... la población esa que había muerto ahí y demás. Y el tío empieza a hablar el... ay, ¿cómo se llamaba? ¿Khan? Creo que se llamaba Khan. Que empieza a hablar, en plan, hay unas frases. Y empiezan a abrir paso. Muy, muy guapo esa escena. Pero no sé, no había como un boss. No había bosses como así, no sé. Solamente siempre habían los típicos bichos, las gárgolas. Sí que es verdad que los últimos monos estos, los gorilas estos grandes, eso sí que es verdad que no puedes matarlos. Tienes que correr y para adelante y ya está. Pero me esperaba pues algún tipo de bicho gigante que tenía que destruir o algo, no sé. Tipo Half-Life, pues de ese estilo. Y bueno, parece que no. No hay ninguna escena ahora al final. Así que vamos a ir terminándolo aquí. Y me voy a ir a cenar. Así que voy a cortar aquí ya para resubirla a YouTube.